Por esos días el tema de paz es noticia nacional y mundial. Ya la guerrilla ha dejado precisamente gran parte de sus armas y la ESAP en todo el país viene haciendo un importante trabajo en materia de capacitación. En la territorial Cundinamarca no es la excepción, señor director, frente a este tema, ¿cómo se ha vinculado precisamente la territorial a paz y posconflicto? En este momento en Cundinamarca estamos trabajando con 60 municipios en el tema del servidor público en la construcción de paz. Es una línea estratégica del señor presidente de la República que le ha direccionado al sector de la función pública, donde estamos los dos trabajando, y vamos a los 60 municipios en el caso del departamento. ¿Qué estamos haciendo? Entonces le estamos dotando de elementos, herramientas de por qué esta firma se dio. ¿Qué es lo que se pretende? ¿A dónde queremos llegar con todos los servidores públicos en cada municipio? Los estamos convocando no por hablar de este proceso, sino fundamentados en cuál fue el ejercicio y esa voluntad que se vio tan expresa. Pienso yo que tenemos el deber de apoyarnos, de articularnos, de ayudar a reinsertar a estas personas que quieren de alguna forma expresar su voluntad ante nuestro primer mandatario. Señor director, ¿cuál es el mensaje que usted tiene para la gente de Cundinamarca? ¿Por qué capacitarse? ¿Por qué estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública? Ya iniciamos la maestría en Administración Pública. El próximo año traemos la maestría en Derechos Humanos para el Postconflicto. Entonces, son temas vitales y aprovechen los comunales, los servidores públicos. Estamos ahorita ofertando, llegando a cada municipio con diplomados, con cursos, con seminarios. Nos encontramos la próxima semana desde otra territorial en el país.